Julio y yo no le tuve miedo a las tarcas, yo me fui por lo otro que yo le Choco no le tuvo miedo a Julio. Se fue como frustrada, Choco se fue como... Molesto, ¿crees? ¿Crees que es hombre? Hasta todos dijimos, quizás se salió porque él sabe cómo se altera y si le iba a pasar lo mismo. Bueno, no es miedo, es como precaución porque le iba a salir el demonio. Yo no lo vi como eso. No, la Nayeli le dice eso. Yo no lo vi. Yo me sentí como frustrada, pero yo fui como que... Como que nada, me vale y ya, ¿qué es esto? Ajá, cabal, yo así lo vi también. Yo creo que es 6-0-8. ¿Y lo mío cómo lo ve usted? Lo tuyo es que lo tuyo es bloqueo, bloqueo. No, es que haya sido lo que vos hayas pensado, que no se acerca ni se hace nada que ver la realidad. Para mí fue un bloqueo de tu cabeza. Tu mente te dijo, Nayeli, pensá esto y hace esto, y vos le hiciste caso. O sea, fue un bloqueo prácticamente. Más que tenía que hacer defender el honor de la familia. Ajá, sí. Sí, a las dos cucas le había ganado ya la zarca. Y es que eso era divertido, a mí me gustó, la verdad, a mí me gustó. Era divertido, era no más sé. Que divina, lo es Felipe, o si me sí, es que al final... Lo suyo hubiera caído a yo. ¿Sabes cómo qué te pasó? Como, es diferente, pero así. Como cuando allá en el Cerro Negro, donde te quisiste tirar tampoco, allá en Nicaragua. Ahí fue miedo, de verdad, y usted sabe, porque ahí... Lo que sea, allá sí fue miedo aquí, pero tu mente se te bloquea. Por miedo, por pensamiento, no por lo que sea, y ya, la regaste. Si una persona, digamos, que no fuera como bloquear así, pero quisiera evitar una cosa, lo hubiera terminado de diferente forma. Como por ejemplo, quizá hubiera aguantado, así, quizá le hubieran pegado un golpe y... Ajá, cabal. Suelo. Como la zarca que le sacaron el aire, va, y siguió y todo. Y hubiera dicho, o algo así, hubiera andado así como que... Pero no irme solo así. Esperar más. Uh-huh. O así. O sea, si hubiera no sido por un golpe, hubiera sido válido. No. Que no. El aire. No, o sea, no. O sea, descansaron un rato. Y el refri te iba a decir, estás bien. Y si el dolor te pasaba, pues entonces ahí decir, no me siento bien. Pero si ya te había recuperado, dejémosle, estoy bien. O sea, esa es la actitud. O si ya en serio lo querían hacer, como que ya no podía seguir. Porque están bien. Que tuviera podido volver. No, pero ya hubiéramos sabido que era drama, obviamente, no, va, como cuando allá en los juniors también dijiste, ya salí, y cuando andábamos jugando gallinita ciega y quedaba por no seguirte enlodando, o sea, obviamente. Esa vez, se lo juro, y le soy sincera, sí, yo fui bien obvia, yo dije, obvio, van a saber que lo hice porque yo quise salirme. Porque Gina grandota como esta no andaba nadie, solo yo andaba de otro par, pero eran chiquitas, se distinguían a lengua. Entonces yo hice, ajá, sí, no, esta es la mía, y no era la mía, y yo ya sabía. No porque estaba viendo, sino que porque hacía mis medidas. ¿Sabes si yo lo hice a propósito? ¿Cómo no vas a hacer tus medidas, hija? Ella cree que no. Hola, chiclín. Ay, lo malo en mí que... Bueno. Así está bueno el tronadorcito. ¿Así va? Ajá, así está bueno. Rico, rico. Bueno, sí, ese fue el problema, pero... Un poquito de picante, no le caería mal. ¿Jalapeño ya le echaste? Sí. ¿Viste jalapeño? Ya había montones de jalapeño. No, no es que tampoco tomé. Allá vi en aquella cosa abajo, vi montones de jalapeño. A ver. Sí hay, hija, montón hay. Preguntale al mexicano, ¿no están? Ajá, vaya. El punto del diablo es que lo pudo haber terminado de otra manera. Bien, que ya no quería seguir, nosotros nos hubiéramos dado cuenta, pero lo hubiera hecho más entretenido. Eso, para el video, para el show. Hoy tenía potencial para ganarle a la Nayeli. Sí, hombre, como que no. Vos tenés más fuerza, deberías de tener más fuerza que la Nayeli. Tenés más cuerpo que ella. Ajá. Yo pensé que el Estel iba a venir a ese boxeo, hombre. ¿Por qué? Pues, si yo no hubiera estado pero más de la pata conmigo. Ah, después. Pero pues fue porque te forzaste la primera vez, ¿va? Yo pensé que iba a venir, pero te me daban ganas de llamarte. ¿Ah? Ah, yo le pregunté a la Daisy, creo. Fue el día que pasamos ahí. Que la otra que también se bloquea de la mente, la Chiclín. ¿Va? ¿Y qué día pasamos? Poníamos de las cuadris. Y pasamos, porque ese día no vino por capricho también de un día anterior. Ajá. De un día anterior. ¿Qué había hecho que no vino? Después del cocinando. Solo porque cayó en la lista de los tomadores. ¿Por qué no estuvo ahí? Fue el domingo, sí. ¿Domingo fue? Sí, domingo. Domingo fue, ¿ah? Domingo fue, que el del boxeo fue domingo, el sábado fue cocinando. Pero no vino en la mañana. No, es que la cosa se fue así, ¿verdad?
el día sábado anterior había sido cocinando y ya se fue porque dijo que tenía una comida donde el maguey, yo creo que sí iba. Se fue para el maguey porque ahí aparecía en la cosa que andaba. Entonces dijo de que, ajá, que le iba a decir, le voy a decir a la mona que me anote, dijo. Ay, cuando me cae, le dije, ah, pues mediodía, y, ajá. Y cabal, se fue. Cuando regresó ya la noche, íbamos terminando el cocinando. Entonces, Chistín empezó a hacerle enojar. Y le dijo, hey, mira, le dijo, te anotaron porque vos también fuiste de las que anduviste tomando allá, le dijo, en San Miguel, porque habíamos ido allá a la fiesta de San Miguel y supuestamente ella también se la echó. Entonces ella y la Zarca, y no, la Zarca no la quiso admitir, y la Chiclín dice, todavía sigue diciendo de que no. La Daisy dice que si ella lo hubiera hecho, que ella fuera sincera y que hubiera dicho que sí, pero hay alguien que dice, yo misma se la pedí. Entonces, pues sí, conociendo a la Daisy, que vos la conoces, que tan sincera es, obviamente yo no la voy a creer a la Daisy. Entonces, cuando vino, la hicieron, la provocaron, le dijeron, mira, Daisy, esto, aquello, no sé qué, y le contaron bien diferente, tal vez, a lo que había pasado. Entonces, agarró un capricho y empezó a escribirme, mire, ¿y quién fue el que dijo esto, que no sé qué, que no sé cuánto? Y que si yo hubiera estado ahí, que voy a hablar con esa persona, porque eso no me gusta, y que no sé qué. Yo le dije, vamos a ver bien si sí lo hiciste o no lo hiciste. Entonces, el siguiente día, de repente, No vino. No, y mi mami le preguntó porque se vino para la casa temprano porque estábamos en la escuela. Y entonces le preguntó si fuiste a trabajar y ella le dijo, sí, fui en la mañana, los nomás que me habían dado, ahorita no quiero chasecitos. Sí, mentirosa. Va, yo voy a decir esto. Dele, no pasa nada. No, está bien, así se trata. Y entonces mi mami le preguntó si fuiste a trabajar, pero ¿por qué estás aquí? Yo más creo que no fuiste a trabajar. Y entonces, pues sí, mi mamá me aseguró, porque como ella la conoce también, igual que yo. Y entonces yo dije, no, la conoce también. Ajá. Hasta no andaba ni maquillada, ni tanto, ni nada. Por eso mi mamá me echó de ver. Y entonces, un chor que andaba de pijama, que ya no es el piste, con ese tipo de chores así. Ahí estaba en la casa, ¿no? Qué raro, mirá, me dijo la Daisy, no, para y entonces yo le dije, yo pues sí, metiéndola ahí en mano. Yo creo que sí, le dije yo, porque tal vez le dieron chance, le digo yo. O qué sé yo, le dije yo, porque yo no sabía, la verdad, yo llegué como a las 5 a la casa. Yo no sabía muy bien, y entonces salió que llegaron ustedes, ¿vale? Pasamos, ajá. 4:30, 5. No, era más temprano, eran como las 2, después de la lluvia. Ah, cierto. Pasamos ahí, que fuimos a ver la calle, que tanto esto. Es que estuvo chivo de día con esa lluvia que nos cayó, qué rico. Que no quede salado, dijo la vez. Y fuimos allá abajo a ver si había hecho destrozos en la calle, y ya de repente, cuando íbamos no pasamos por ahí, sino que nos fuimos aquí abajo a salir ahí por donde la Manuela. Y después que veníamos ya pasamos por ahí y todos empezaron a gritar, Chiclin, Chiclin. Y entonces pasamos ahí donde la Daisy, fue que encontramos a la Daisy en pijamas todavía, ¿va? Y ahí fue que le dijimos, Chiclín, vamos, estamos divirtiéndonos allá con los juniors. Y dijo, vamos, dijo, y se vino. Y así fue como pasó. Bye. Yo aquí estoy. Ajá, no pasa nada. Ajá, no pasa nada. Entonces, pues, como le digo, yo no sé. La verdad, porque yo no había estado ahí. Solo le contaron. Solo me contó mi mamá y me dijo, yo le dije, tú como que sí, le dije yo, pero qué raro, le digo, que no puedo trabajar, le digo. ¿Qué es? Según sí. Según sí había ido a trabajar. Y ella. Hola, Chiclín. Hola, Chiclín. Estamos hablando de la gente que se le bloquea la cabeza así en un ratito, de un ratito a otro, como la Nayeli, la Angie, más que todo, y vos también. Que un ratito de cólera y todo cambia. Pues sí, exacto. No sabe. ¡Hala! Esta otra es otra vez. La vez y es otra que cuando le bloquea la mente, la cabeza. Escuchar lo que están en la lista de bloqueo de mente, que son raras. La vez y la Nayeli, la Angie y la Chiclín. Sí, dicen que soy rara. Y creo que. Ah, y la, también la. Bueno, Alejandro tal vez no tanto. Alejandro se enoja, pero. No, de bloqueo de mente no. Sí, modo raro, pero. No, no es que no es eso. Estamos hablando de que no es motivo suficiente para cambiar de un momento a otro las cosas. Ah, cabal. Pum, ya no. Ajá, cabal.
Pruébelo, 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 pruébelo. Y le echo sal. ¿Cómo? Yo nunca lo he hecho. Bueno, es que no sé el cartillo de la sal. No, es que... Que ah, no, si es que esto tienen para pasarlo por sal, el repollo primero, chiclín. Chiclín, esto lo tienen que pasar por sal. Quemar con sal, curtir con sal. No, mamá, le están echando así a sazonarlo con sal. Es que la Estela nunca lo ha hecho. Entonces vos tenés que decirle. Pero le echaron la zanahoria y la zanahoria la echan después, supongo, ¿no? O no pasa nada. No pasa nada. Pero le vas a echar montonazo de sal. Lo vas a revolver, revolver, revolver. Y ahí que te explique la chiclín. Esto es para pupusa. Para panes rellenos, si no me equivoco. Explicale, chiclín, cómo se hace este proceso, por favor. Me va a quedar salado. No, es que se le saca. Es que solo es que sale sal fina, hijo, trae sal normal. Es un poquito de... Una bolsa, echate, si previamente la bolsa... No necesariamente sazonarlo. No. Escúchame, Daisy, ella la está sazonando y ahorita lo que vamos a hacer es... Exacto. Entonces tenemos que echarle un poco, ¿como cuántas más o menos, chiclín? ¿Como cuánto? Así, de poquito. Pero yo he visto que le echan una buena puñada. No, yo no, porque como le voy a echar pepinesa y la pepinesa es saladita. Ah, ok. Si no, se pasa de salada. Y la mayonesa también es salada. Vaya, entonces, el echar la sal y empezar a revolverlo, 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 hasta que empieza a soltar el repollo todo el agua. Ajá. Ya después que lo tenés así, empecé a exprimirlo con las dos manos, a sacarle todo el agua. ¿Sí o no, chiquilín? Y después, ya cuando le sacas todo el agua, vas y lo vas poniendo ya aparte. Y ahí ya le va a echar la mayonesa y todo. Pero se le hace duro a esto para que vaya soltando. Hey, tu mamá, Astri. Primera vez que escucho en video que le digas mamá Astri. Siempre. Alejo es que le escuchaba que le decía así. Ajá, ¿cómo? Es que como casi no menciona. ¿Sí, cómo? ¿Ah? Alejo escuchaba que le decía así. ¿Cómo? Mamá Astri. Mamá Astri, ¿cómo así? La inocencia de la niña va. Bye. A ver, chiclín, ¿no? Ahorita dijo la esta bicha, dijo mi mamá Astri así lo hacía. Y yo le digo, nunca te había escuchado en video que le dijeras así. No, es que no. ¿A quién escuchaba que le dije a mamá Astri? A Leo. Ve, a mí no me gusta hablar esas cosas. Oiga, la niña inocente.